guys, guess where I'm at? We're at the airport because we're gonna go to Mexico. Hi. Ignoring me? Hola, Elsie. Elsa. Hola, aquí reportando desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Fresno. Son actualmente las 11 con 21 minutos y estamos esperando a que nos pasen a abordar. Nos falta 20 minutos más. 20 minutos más. Y está allá toda está Brian, la plebada. Bien hambriento y Elsa bien acalorada. Y aquí con el sándwich que no se quiso comer más. Stop saying my full name. I'm gonna like beep. You guys, it tastes like hella cheese. Adiós, mi tía. Adiós. We're too much. Why is it focusing on you and not on me? Because your camera doesn't poke fake bitches. Focuses. You don't even know how to speak. I don't know how to speak. Bye. See you guys when we're on Bye. The plane. You never. Hello, guys. ¿Cómo están? Perdón que no los... I haven't updated you guys, pero como ven, ya estoy en México. No he grabado estos últimos días porque se me olvidó, la verdad. Pero ya tengo 3 días aquí, creo. Llegué el viernes. Sí. No. Sí. Llegué el viernes y hoy es lunes. Y la verdad, no grabé los últimos días porque pues estaba disfrutando. No se me vino a la mente grabar. Pero hoy les quiero grabar un tour de la casa de mis papás, bueno, de nuestra casa. Ya está terminada. Está bien. Bueno, ya está terminada. Les quiero grabar un tour de la casa y también les quiero grabar la casa de mi abuelita, donde nos quedábamos antes, donde pasaba la mayoría de mi tiempo cuando estaba chiquita. La verdad, estoy muy orgullosa de mis papás porque hicieron esta casa con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. La verdad que estoy muy, muy orgullosa de ellos y pues no puedo esperar para que la vean ustedes también. Y bueno, ya dejo, me callo y les enseño. Primero que nada, le voy a presentar a mi prima Pamela. Hola. Ella me va a estar grabando. Okay. Te lo paso. Bueno. Aquí, esta es la casa de mi abuelita. Aquí fue donde me crié. Aquí jugaba, aquí en esta calle aquí. Aquí jugaba de chiquita y todo. Y pues cuando veníamos a visitar, aquí nos quedamos. Vamos adentro. Hola. Hola. Hola, Chek. Whisky. Hola. 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 Bueno, esta es la casa de mi abuelita. Vamos a estar un poquito oscuro, pero aquí está su sala. Aquí se hacía un chiquillero, ¿sí o no? Sí. Aquí estamos y aquí está la cocina, donde comíamos ricas comiditas. Y esta casa la hizo mi abuelo. ¿Sí, verdad? ¿La hizo mi abuelo? Sí. La hizo mi abuelo. Ya tiene muchos años. Pero bueno, vamos al cuarto. Mira, aquí está Cristian, Brian. Luego acá estoy yo. Aquí estoy yo. Y Juan. Ay, Juan. Bueno. Y cuando nos quedábamos en este cuarto todos, mis hermanos y yo, mi mamá. Pero pues ya no nos quedamos aquí, pero aquí era donde nos quedábamos todos. Y bien a gusto que andábamos, la verdad. Y aquí pues es el cuarto de mi tía. Ahora nos voy a llevar a la casa de mis papás, que hicieron. Y bueno, esta es la casa de mis papás. Como aquí es donde hacemos todos los parties. Bueno, nomás hemos tenido como 2. Pero aquí se hace y mira, gusto. Toda esta casa mis papás la diseñaron. Ajá. Diseñaron. Nos subimos en nuestras escaleras.
Luego luego se ve la sala. Aquí está un poquito sucio, pero pues no pasa nada. Si le damos acá a la izquierda, está el cuarto de mi mamá. Así se va a quedar ella. No estoy quedando con ella ahorita porque todavía no tengo cama, todavía no la compro. Pero aquí está el baño. Este es su baño también, very nice. Muy. ¡Ay, los calzones! Ay, no los grabé. Los calzones. Está la sala y los salimos. Hay una puerta aquí. Este es otro baño que ya vamos cantando para la visita. Y aquí está el comedor y están sus abuelitos. Y mi tía Leona. Hola. Hola. Entrenando. Hola, hola, hola. Entrenando. Pero muy bonita también, ya la estrenó mi mamá. Hizo unos chilaquiles bien ricos. Y acá es un patio como afuera. ¿Y aquí? Sí. Sí. Y aquí está la lavadora, como también la lavadora. Hizo todo un tendedero. Y acá está. Mi mamá quería sentirse muy en casa, así que también hizo un lavadero. Y también va a comprar unos lavadores que se van a poner acá. Pero por lo mientras, pues todavía no. Y ya vamos a la parte de arriba, donde están los otros cuartos. Porque pues también tengo hermanos y ellos también necesitan cuarto. Y bueno, le vamos a la izquierda. Este es mi cuarto, todavía no tengo nada, pero pronto. Mi cuarto está vacío. Esta es mi vista. Mi vista de acá al otro lado. Este es el cuarto de mi otro hermano, que también todavía no lo mueve, lo muebla, porque pues casi no viene, pero ya va a venir. Aquí es un baño. Está un baño y luego acá está otro baño también. Son cuatro baños en total, tres bañeras. Y luego entramos a este cuarto. Este es el cuarto de mi hermano Cristian. Me encantó. Tiene todo un closet, un vanity. Con una ventanota. Mira. Está fresco. Mira. Ah. Up here. Adentro. Y su cama muy bonita también. Y mira, se trajo los hachiros de los Estados Unidos. ¿Quieres? ¿No? Pruébalo. A ver si te gusta. Y ahora vamos al cuarto de mi hermano Brian. Que está también aquí el abuelito. Este es el cuarto de mi hermano Brian. Él agarró todo un balcón y todo. También con una bonita vista de la calle. Pásenme para acá. Que de hecho, mira, ya llegaron. Digan hola. Hola, hola, estoy dando un tour. Y sí. Pásenme, pásenme. Digo, no pásenme, ¿verdad? Y pues eso es todo, ¿verdad? Ahí arriba. Está. Oh, arriba, sí. Y ahora. ¿Tener las llaves? No. Necesitamos las llaves. Oh, creo que está abierta la puerta. Creo que se quedó abierta. Y luego tenemos un más piso también arriba, que es la azotea. ¿Qué? ¿Por aquí?
Voy a darle una colita, me quiero volver a dar las cosas. ¿Qué estás, soltera? Y pues acá se ve la hermosa vista y se pueden ver hasta los hermosos atardeceres. Qué hermosa vista, la verdad. Más en mis vacaciones, y bueno, ya es todo. Chao. Qué bonito. Que me acuerde de mi cuerpo. Qué bonita. ¿Sabes que los violines son los canarios? ¿O son amarillos? Por eso no quería ver a nadie. El hoyo negro, no es olla, es hoyo negro, Chihuahua. Hoyo negro de Rancho Los Capilares, el Tejanito de Morelia, en su lomo, denle el aplauso para él. La número 10 se llama Juguetito de Rancho La Gloria, soñador de Torreón Nuevo, denle el aplauso. Estoy en Morelia porque voy a hacer una sesión de fotos. Aquí estoy con mi hermano.
me está acompañando. Me dieron ganas de tener una sesión de fotos aquí en Morelia. Ahorita estamos en el Callejón del Romance, ya almorzamos. Bueno, ¿quieren ver lo que voy a hacer? Mira lo que va a hacer. Miren nada más esto. Se me rompieron mis zapatos y pues no hay nada más que cortarlos. Así, aquí no pasó nada. El otro no, ¿verdad? Sí, de nada. ¿El otro no? No, así. No se nota. No se nota. Gracias. Bueno, ahorita es bien temprano, son como las 11. Y nomás estamos esperando. Van a ser las 12, mi sesión de fotos es a las 12. Y estamos esperando. Muchas gracias. Gracias. Y estamos esperando que llegue el de las fotos. Este es mi outfit. Bien cute. Y pues vamos a ver cómo nos va. Desde tramo siguiente de 20. ¿Entonces vas a jugar o no? Ay, me quedo de mal. Ay, me va a chingar. Pues esos van a jugar. ¿Yo sí? ¿Sí? ¿De cuánto vamos a jugar? Hasta que ya esto. ¿De 5? 15. Sí, 5 pesos. Allá por lo de amar. Te abriste mucho. Ya estaba aquí. ¿Para qué? ¿Va a jugar? Porque Brian también va a jugar. Pamela, Guadalupe. Y eso sí, eso es secreto. Lalito. Estamos en la final de Ching el Vecino. Se está jugando 225 pesotes. Vamos a ver quién gana. Ya todos aquí perdieron. Todos perdieron, todos. Va a ser la cooperación. El quien gane invita a las quesadillas, ¿eh? ¿Pira o Wendy? Dice Wendy, yo ni ordené. Ya todos perdimos. Mamá Elvia, la sacaron bien pronto, ¿eh? ¿Cuánto perdió? ¿800 pesos? Ya perdí 200. Jalo. ¿Cuánta tanta? ¡Eh! ¿Wendy se la llevó? Tiene una criatura que cuidar. Y tú, adivina. ¿Cómo te sientes? Unas palabras para la cama. Feliz, emocionada. Nunca había ganado 225 con lo de ella. Sí. Y un peso extra que tiene. ¡Un aplauso para Wendy!
Sobran 5 pesos. Y otro para los perdedores. ¡Eh! ¡Eh! Sobran 5 pesos porque alguien jugó 4 vidas. Además, que fuiste tú, era. Sí, fue Jessy, por eso quería que pudiéramos todos. Ahora haz quesadillas. Jessica, días. Ahora se los hace todos los días. Vamos a salir, Alex. Sí. Pay attention. Ya oye. Mira, Cristian, me encerraron. Hola, Cristian. ¿Qué? Hijo. ¿Qué onda? ¿Qué traes? ¿No puedo, Marta? Está encerrado. A cenar. ¿Son esas? Los perdedores. Los perdedores ya venimos a cenar. Porque ahí todavía están jugando allá. Pero nosotros ya vamos a comer. Porque tenemos hambre. Tienes que ganar, mamá. Tienes que ganar. Estamos en la gran final del segundo juego. ¿Quién ganó? ¡Felicidades! Mientras tanto, todos los perdedores están cenando. ¡Ay, mendigo, te vas a ahorcar! Son las 12 de la noche y estamos tomando Coca-Cola. Casi, son como las 11, ¿no? ¿Qué horas son? A ver. 11.41. 11.41, tiene la cámara. 11.41 y estamos cenando. Un sabroso. Felicidades, Santi. Unas palabras, ¿cómo te sientes? Pues bien. Pues bien. Y acá está doña Elsa, que está bien enferma. Mira nomás. Ya mejor agarra un vuelo y vete para Fresno. ¿Verdad? A Santi le ganaron el café. ¿Cómo sientes que que perdiste? Ni modo, ¿verdad? A veces se pierde, a veces se gana. Literal es aquí en la esquina. Vamos a ir caminando. Porque, why not? ¿Cómo amaneciste? Bien, chorriento. Con las quesadillas de anoche. Y luego, ahorita también otra vez. Quesadillas, no nos cansamos de las quesadillas. Mira, aquel apenas se mira que anda bien dormido. Mira cómo se le ven los ojos bien. Tras alto, señor, con los ojos bien hinchados. Ay, güey, me la pongo. ¡Ale! ¿Qué más te dice? Ah, más bien, porque eso no. ¿Ya? También en esa lista. ¿Tú qué te dices? No, no. Venga, me voy a hacer más porque me encantó para otra primera. ¿Me echa algo?
Hola amigos, estamos aquí en la ciénaga. Ya acabamos de comer. Se me olvidó enseñarles la comida. Como siempre, siempre se me olvida grabar. Aquí está la cri-cri. Arafat, Wene y Brianna. Ay sí, pero no digas quién. Ya te apellido, Dios. Apellido y todo. Nomás le voy a poner un audio. ¡Pip! Estamos esperando las micheladas. ¿Por qué si antes eran íntimos? Estamos esperando, bueno, ellos pidieron micheladas. Yo pedí una sangría. Porque aquí está Eric. ¿Está Eric? Soy Eric. ¿Hoy? No, ya no se fue para allá. ¿Dónde les hacen un little tour? ¡Ponga peso pluma! Sí me escucho. Son mil. Si no te agarra tamborazos. Ay no, no. Con la cama. Ay no. ¿Cuáles costadas? Pero las de otra mesa. Buenas noches. Hoy te las voy a dar un tour de este restaurante. La verdad que está bien bonito. Pidió una sangría. Está rica. Bondo, 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 bondo. ¿Tiene alcohol? Starting ahead. I like my makeup today. ¿Estaba haciendo nada? Pon Karol G. What's up, guys? So I got my sister's camera and I'm recording. She's right over there with my brother. She's taking pictures. And I'm just here waiting for her. Look at this. Even the men restrooms are so aesthetic. Super nice. This is such a beautiful place. It's a really nice place to chill or whatever. This looks... It's nice, nice, nice. Hola, Lalito. There's this big ass mirror right here. Looks nice. Wene. Arafat's. Brian and Pita. Yo. Buenos días. Ya es el siguiente día. Me estoy tomando un cafecito de olla. Y acá están los buñuelos, miren. Y acá están los buñuelitos. Bueno, en el día de hoy es domingo y voy a bautizar al sobrino. Al sobrino. Todavía es muy temprano, ¿ok? Voy a bautizar al hijo de mi prima, Urielito, con mi cuñado Arafat. Hoy se va a hacer una pachangota, so necesito un poco de energía, pero voy a tratar de grabar lo más que puedo hoy. Ahorita voy a grabar mi cámara porque ya es a cargar mi cámara porque ya se me va a morir, pero nomás les quiero enseñar desde el principio. ¡Tarán! Ya estoy lista. Ya está lista la madrina. Este es mi outfit de Fashion Nova, claro. Este vestido, qué hermoso está. Nomás que está un poquito descotado de aquí, pero nomás le alzo así y todo bien. También me hice un poquito de sombra en mis ojos. Casi no me pongo sombra, pero dije, hoy es un día especial, así que voy a intentar pues de mirarme bella. Pero sí, este es mi look. Les voy a decir a mi hermano que grabe por mí en la misa
Y así todos los detallitos para que puedan ver cómo se bautiza aquí en México. Pero sí, chicos, estén listos para esta pachangota. No sé lo que va a pasar, pero ojalá sea un buen día. Y pues estoy muy agradecida de que mi prima me escogió como madrina para su bebé.
Buenas. Ya es el siguiente día. Buenas, buenas. Aquí desayunando un menudito. Menudo. Qué menudazo, ¿eh? Hoy vamos a ver la película nueva de Barbie. Por si Barbie. Lo pueden notar. Ando modo Barbie. Pues fuimos al centro comercial de Morelia que se comprara el vestido de Barbie. Casi no me cerraba, pero... tuve que... Salimos en chinga a la casa, por eso no se peinó mi niña. No tuve tiempo de arreglarme también. Pero pues ya, ¿qué tiene? Ahorita estamos en KFC y se preguntarán por qué estamos en KFC. Porque los sobrinos de Arapa les no vienen seguido. Enséñaselos. Y les encanta KFC. Y McDonald's. Aunque no nos gustó lo que agarramos yo y Didier. Sabe bien feo. No les recomiendo las... de estas de habanero. Las que tiras de habanero. Spicy barbecue. Y como ellos en su pueblo spicy. No tienen esto, por eso. Ay, ¿y tampoco? No puedes porque ya ves los haters. Sí. ¿En dónde? En Reino. No tienen pollo. Tienen. Pinche grito, todo contexto tienes que decir. Porque son bien haters. Tienes que decirles todo. Porque estás en Morelia y vas al KFC. Vas a México y vas al KFC. Como en el video pasado que hice, estás en México pero estás hablando inglés. Y le pues soportan. Que soporte. Lo único que me gustó creo que fue la soba y las papas. Yo ya me chingué tres puré de papas y cuatro que me dieron otro. Y si me pongo. Pero ya después de aquí vamos a ir al cine, Cinépolis. Hoy. Cinépolis, dijo. Cinépolis. Hoy. Cinépolis. ¿Tú cómo? Cinépolis. Ay, con acento. Cinépolis. Y la vamos a ver en español. Soporten. A veces me gustan las películas mejor en español. Ay, mentirosa. Sí. Euphoria no quieres mirar en español. Ay, pues porque es así. Las Kardashians no las quieres ver en español. Esas no son películas. Llegamos. La función comienza a la una. A la una. Tenemos como 20 minutos todavía. Ya me cambié después de la película. La película no estaba tan buena, honestamente. Pero cambio de look. Ay, no. Es video. Viola el vlog. Hola. La vista. Que según la mejor vista de aquí de Tejaro. Según. Es la mejor vista de aquí de Tejaro. ¿Dónde van ahora? Vamos. Ok. Una, dos, tres. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, que no iba a tocar. Una, dos, tres. ¡Cuatro! ¡Cinco!
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ya! ¿Cómo que las prendes fuertes? Dale, ya, dale, tú también. ¡Tú! ¡Shot! ¡Shot! ¡Pero puro sueño! ¡Si quieres shot! ¡Si quieres shot! ¿Pero lo vas a hacer? Más. Espero que tengas mucho, mucho más que ya te retenes primero. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La reina trajo el cheto! También dale a Michelle. A las dos. A las dos, Michelle, dale. ¿Qué ripol va a hacer el juego? ¿La botella? ¡La botella! Dale a Michelle también. A Johanna. ¡Johanna! ¿Qué ripol quiere hacer el juego? Ahorita. ¡Ándale, Johanna! Ripoll. Buenos días, es el siguiente día y ahorita vamos a ir al tianguis a almorzar, a ponernos más gordis, literal, miren. Miren mi panza. La panza de todo lo que he estado comiendo. Pero no importa porque ya luego lo bajo en el gym y pues para eso vine, ¿no? A comer y a ponerme más gordis. Pues necesito más que nada a disfrutar. Pero ya nos voy a llevar con nosotros al tianguis a ver qué comemos. Ya andamos aquí en el tianguis, andando para comer. La Pamela ya anda allá, mi tía. Ya va a empezar a llover. Yo voy a querer un pambazo. No he comido pambazo. Para que te enchile los dedos. Para que se me enchile los labios y los dedos. ¿Y tú, Pamela, qué vas a querer? Yo. Pero tú eres bien especial, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Yo voy a querer tacos dorados. ¿De qué? Unas de papa. Unas gorditas. ¿Cómo haces eso? ¿Así sería? Una gordita para una gordita. Ah. Una quesadilla de aquí. De rajas con pollo. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Ya me voy. Yo quiero un esquimo. Que voy a ir por un esquimo de café. Lista. Esto. Claro que cabemos. ¿Quién dijo que no? Le digo, han de estar hasta dormidos y ustedes nos están despertando. Mira, me traje el matamoscas. Maten las moscas aquí dentro. Ay, una. Ay, ¡ay, qué la chica! Y enseñaste esta. ¡Ay, qué la chica! No, me traje el matamoscas. Ahí, ya está una. Pues, ¿qué estaría pensando yo? Nada más para que veas cómo venía ella. Sí, de la Pamela. Andamos en el cielo ahorita. ¿Verdad? Estamos, ahorita andamos en la gloria. Mira. Desde México. Pandita. Mm.
cajeta. Pura cajeta. Chetitos. Esos no están ricos. Mira. Gabi, churros, Gabi, estos no son. ¡Ladrón! ¡Me robaría tus besos! Caricia. Robaría tu pedo. No, a una voz. Que es verdadero. Hello, you guys. Es el siguiente día. Hoy es nuestro último día completo y estoy bien triste porque no me quiero ir, pero pues tenemos que irnos ya. Como les digo, hoy es el último día completo aquí en Michoacán y estamos haciendo una carne asada con toda mi familia y pues nada más estoy bien cansada porque estoy subiendo las escaleras, pero pues ya nos falta poquito para irnos, nos vamos mañana ya. Y pues nada más que disfrutar estos momentos con la familia. Y pues ya se hizo. Miren. Casi nada. ¿Verdad, tía? Sí. Dormita afuera. Sí. Mi mamá ya está disfrutándose un taquito. Qué rico.